Voto electrónico también se aplicará en Santo Domingo de los Áchilas. Según el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, en las elecciones seccionales del 2014 no solo se aplicará el plan piloto de voto electrónico en la provincia de Azuay, sino también en Santo Domingo de los Áchilas con el apoyo de organismos de Argentina y Venezuela. Azuay tiene 600.000 electores y Santo Domingo de los Áchilas 319.526, de los cuales el 90% se encuentra en las zonas urbanas, según el Consejo Nacional Electoral. En la provincia de Áchilas se mantendrá el número de 300 electores por junta y se ubicará un equipo por junta receptora del voto, lo que significa 1.086 equipos. La tecnología que se aplicará en el proyecto piloto de Santo Domingo es la urna electrónica con comprobante de voto, que tiene algunas ventajas. Resultado: instantáneos de escrutinio, comprobantes de voto electrónico impresos en papel, seguridad en el almacenamiento de datos, entre otras. En el caso de la provincia de Azuay, la tecnología que se utilizará es la máquina de votación electrónica con papeleta inteligente, que al igual que la mencionada anteriormente, ofrece secreticidad del voto. El sufragio se realizará a través de un sistema que requiere de 2.500 máquinas, cuyo proveedor aún no está definido, pero se analizan ofertas de España, Panamá, Argentina, Colombia y Ecuador.